ustedes, pues, esta se me va a olvidar. Hasta la muerte esta. ¡Ojo! ¡Fuera! Felicidades, suerte, igualmente. ¿Qué te importa quién haya ganado la copa? Se queda en casa. Claro, claro, todo va a estar tranquilo. Estoy en familia. ¿Lo soñaste? Estoy contento. Mi esposa, mis hijos. Me mudamos, papá. Los quiero mucho. Tengo una mamá. Estoy contento. Estamos ahí. Estamos contentos. Ahí nos vamos a ver para celebrar la ciudad. Chivas vuelven a alzar la copa. Hoy el Guadalajara es el nuevo campeón del fútbol mexicano. Ahora sí, mi papá pudo cumplir su sueño, que era ser campeón con Chivas. Omar siempre lo ha dicho, que le faltaba ser campeón de Chivas, y hoy lo logró. El título se quedó en manos del equipo que en términos generales respetó más los intereses del aficionado. Chivas apuesta por generar durante 90 minutos la mayor cantidad posible de situaciones de gol en el área rival, aunque eso implique riesgos. En ellos no es una moda, es un estilo histórico, una pretensión permanente. Jorge Vergara ha cumplido su promesa. Chivas es campeón antes de que su mandato haya llegado a los 5 años. Osvaldo ha logrado al fin un título más justo y emotivo que el de muchos otros, simplemente por su innegable lugar entre las leyendas de nuestro fútbol y por todas las circunstancias personales que le cimbraron durante el 2006. Y pese a todos los elogios, el campeón no quedó exento de la irregularidad que nos persigue. ¿O cómo entender que el rebaño del primer tiempo haya sido tan desconcertante? Enhorabuena por el campeón del mundo, Patricio Araujo. En medio de sendas regañizas, pasó la prueba de fuego. ¡Qué alegría por el Bofo Bautista, tan genial como malcriado! Su gol nos hizo tener que volver a lamentar su caprichosa ausencia en Alemania. ¡Qué bueno por el Chepo! Técnicos mexicanos como él confirman que no debemos seguir volteando hacia afuera a la hora de los grandes retos. Es un campeonato que le agrega popularidad al equipo más popular.
no es solo el título, es la defensa de una escuela que promueve el fútbol que nos llena las pupilas. Al Toluca nada le quita grandeza, su estilo busca otros caminos, un poco más sofisticado para los mortales con una comprensión más elemental. Al Tolo Gallego le había resultado jugar con la ansiedad y necesidad de los contrarios. Esta vez no se pudo con la movilidad y dinámica del Guadalajara, que se resistió a morir amarrada por el sistema rojo. Gabriel Gómez y Armando Archundia hicieron lo mejor que pudieron. A los medios nos toca repetir la vieja historia. Los consagrados se sobreponen a todo, aunque haya un archivo de evidencias. Felicidades a toda la Legión Chiva, son millones, y nadie como ellos reivindica la idea que más agrada a la afición. Ganar procurando ser mejor y más agresivo que el rival, y no a la espera de los errores de estos. En la oreja, ¿quién están apoyando sus galones? Es la morida del bosque de la vez pasada. ¡Miren, mijo! ¡Arriba las Chivas, compañeros! Qué feo cantan los sinaloenses estos. Todavía andan, buscando al compañito, no ha podido recuperarse. La cruda de estas imágenes que estamos viendo, Jorge, pues es alegría total en los jugadores, en las familias, en tantos y tantos seguidores en Jalisco, en todo el país y más allá de nuestras fronteras, en Chicago, en Los Ángeles, en Houston, Texas, en todo el, la parte baja de los Estados Unidos. ¿Cuántos seguidores de Chivas hay? Ah, son millones, ¿no? Millones. Estas imágenes no habíamos tenido oportunidad de verlas hasta este programa especial. Es la salida desde el aeropuerto de Toluca, obviamente el ambiente en el avión para llegar al aeropuerto internacional de Guadalajara, todos felices, todos contentos, y a su llegada les iba a esperar una millonada de personas, ¿no? Se habla aproximadamente de 1 millón y poco más en las calles de Guadalajara esperándolos para el festival. Ahí veíamos a Osvaldo Sánchez, su primer título, ¿no? Con la experiencia que tiene, pasando incluso ya, pues la llegada, mira qué interesante el logo, ¿no? del camión. De este lado están los campeones y del otro lado también, ¿verdad? Sí, de este lado somos campeones y del otro también. está bueno. Bueno, al grado de los gritos de Chivas, Chivas, de lo de las cosas por las que el Guadalajara y sus aficionados deben estar contentos el día de hoy. Claro, esta nueva convocatoria que se dará a conocer en enero, y le viene mucha chamba a Guadalajara. Está la CONCACAF, está la Sudamericana, está la Liga, los...